permítanme felicitarlos de manera sincera, afectuosa, por este reconocimiento que ustedes reciben hoy en virtud de su entrega denodada en defensa de los colombianos. Llegar a esta cita les ha significado a ustedes muchos sacrificios, muchos esfuerzos y los han inspirado muchos sueños. Estoy seguro que muchos de ustedes llevan años soñando con este momento, lo mismo sus familias. Su presencia esta mañana aquí es testimonio de que ustedes son los mejores. Señores oficiales, año tras año, el país asiste a estas ceremonias de ascenso de la oficialidad en las fuerzas militares y algunos lo ven como algo protocolario. Pero en la vida, y muy particularmente en las Fuerzas Armadas, los honores imponen obligaciones. Ustedes suben hoy un nuevo escalón en sus carreras, pero tienen que entender que asimismo asumen un mayor compromiso con el país, con los colombianos. Señores oficiales, Colombia enfrenta hoy muchos desafíos, y no menores. Desafíos que nos obligan a todos, pero muy especialmente a las Fuerzas Armadas, a estar atentos, a estar vigilantes. Les pido a todos los miembros de la Fuerza Pública, a propósito de reconocimientos como el que hoy la patria les hace a estos hombres y mujeres, que redoblemos, que multipliquemos nuestros esfuerzos para luchar contra la criminalidad, contra los criminales del narcotráfico de todos los pelambres. Colombia lleva ya varias décadas luchando contra este flagelo. El sacrificio de vidas en esta tarea ha sido inmenso, pero no ha sido y no será en vano. A la Armada le pido intensificar las labores de interdicción. También al Ejército, que está totalmente comprometido con esta misión, y a la Fuerza Aérea y a la Policía. Este año hemos logrado detener la tendencia de crecimiento exponencial que traían los cultivos ilícitos y alcanzamos el propósito de superar la meta de 80.000 hectáreas erradicadas. Pero todos debemos buscar que 2020 marque el nuevo rumbo en la lucha contra ese mal que nos ha tocado padecer. Las organizaciones criminales en el narcotráfico quieren destruirlo todo. Algunas de ellas, inclusive, fingiendo falsos ropajes políticos o ideológicos. Pero no, son criminales. Estamos logrando buenos resultados, pero debemos continuar con este esfuerzo. Duros contra el crimen, contra todas las organizaciones criminales, sin tregua. Que ascensos como los de hoy, señores oficiales, sean también un mayor compromiso de ustedes con esa misión de defensa y seguridad para cada persona de bien que habita este país. Colombia espera mucho de ustedes, espera todo de ustedes. Es una fortuna que esta fecha coincida con el Día de la Infantería Colombiana, una de las armas del Ejército. Su grito a paso de vencedores nos trae a la memoria la histórica frase del general José María Córdoba en la batalla de Ayacucho. Sé cuánto significa la memoria de este antioqueño, uno de los hombres más jóvenes de nuestra gesta libertadora y de mayor valor. Les deseo a todos que disfruten las festividades navideñas en compañía de sus familias y que desde el corazón y con coraje nos comprometamos a darles a los colombianos un año 2020 más seguro. Muchas gracias.